La familia Vera Vázquez se formó cuando Rubén, el padre, apenas tenía 18 años y María Elena, su esposa, 15. Los recién casados tuvieron meses después a su primogénito, Julio César. Luego llegó Rubén Alejandro y finalmente Brenda Esmeralda. El feliz padre enfrentó con buen ánimo su nuevo rol dentro de la familia. Sobre todo las veces que nacieron ellos. Es algo inenarrable. El ser padre se siente algo precioso, pues, al menos el que tiene amor a sus hijos. Porque en mi caso, desde que ellos nacieron, yo a cambiar pañales, yo a tirar basura, yo a lavar los pañales y todo eso. Yo me ponía a hacerlo. Hay muchos varones o hombres, pues, que no lo hacen. Se lo dejan exclusivamente a la esposa, ¿no? Y debe ser compartido. Para hacer frente a los gastos de la casa, don Rubén fundó hace más de 40 años un pequeño negocio que ha sido y todavía sigue siendo el sustento de la familia. Pero sí me ha servido el negocio, el trabajo más que nada, para poder sacar adelante a mis hijos. Tengo 3 hijos, 2 varones y una mujercita. Y bendito Dios a mi trabajo y al esfuerzo de ellos también. Tengo 2 abogados y un médico. Una familia unida que ha sabido enfrentar los tiempos buenos y malos bajo la guía de su patriarca. Sí, sí, así es. Porque ha habido ocasiones en que se ha puesto tan dura la situación que a pesar del trabajo a veces no hay, escasea. Tendría uno que buscarle de otra manera. Estuvimos una temporada vendiendo quesos. Y otra temporada dedicado a la... Claro que en horarios que no interfirieran con el trabajo. Dedicado a la música. Teníamos una rondalla con unos compadres. Y después un trío. Un esfuerzo que su pareja ha sabido capitalizar en todos estos años de feliz matrimonio. Excelente esposo, excelente padre. Muy responsable, muy trabajador. Muy dedicado a su trabajo. Muy responsable con su trabajo, con sus clientes, no tiene nada pendiente, o sea, trata de sacar sus trabajos al día y estar bien con todo el mundo. Cuando han pasado los años y los hijos ahora son padres, ellos dicen que el mayor legado son sus enseñanzas forjadas con amor y con respeto. Pues mi padre ahora sí que ha sido un ejemplo para nuestra vida porque él siempre nos ha enseñado a ser correctos, a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, no nada más hacerlas porque sí. Y pues él ha tratado de darnos lo mejor de sí mismo a pesar de su discapacidad. Él nos ha dado estudio a los 3. Sus estudios. Porque si uno tiene herencia o algo, todo eso se acaba. Inclusive hay ocasiones en que son cosas superfluas, que cuando viene uno a ver ya se lo acabó uno el dinero. En cambio el estudio todo el tiempo lo tiene. Don Rubén también se ha distinguido por ser rescatista independiente y porque también tiene una singular habilidad para imitar a cierto personaje infantil de la época de los 70s. Por ello se le conoce como el Topollillo chiapaneco. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Muy buenos días, felicidades a todos los amiguitos grandototes por el Día del Padre. Él les habla el Gillo Chiapaneco, mamá mía. Sí, sí. En las imágenes, Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.